Hola a todos, bienvenidos un video más en mi canal. Un episodio extra el día de hoy. Hoy esto lo quiero traer, es súper súper extra, que les quede claro. Esto no es un video de cómo utilizar Zapdos Oscuro, pero el por qué utilicé mi MT Elite rápida en Zapdos Oscuro. Tengo que decir que, bueno, Zapdos realmente para 1500. Tengo que decirles que hay gente que estará con, oh, pero si no lo tengo oscuro, si mi oscuro no es bueno, etcétera. El Zapdos regular, si tienen uno bueno abajo de 1500, igual vale. Y evidentemente, si ustedes no tienen ningún Zapdos abajo de 1500, perdón, para 2500, para Master, con el movimiento, pues también lo valdría potencialmente. Aunque he de asumir que una buena parte de personas lo tienen por el hecho del día de raids de Zapdos, pero bueno, es cosas de la vida. Igual es más sencillo que alguien le intercambie a uno un Zapdos con Impact Turn o del día de raids que le sirva a uno en Ultra y en Master, que evidentemente tener uno en 1500 con Impact Turn, ¿no? Que es el Legacy. Así que esa es la cosa con Zapdos. Ahora, habiendo dicho eso, ¿en qué nos afecta realmente este movimiento? La cosa es esta, nos da tanta más energía, tanto más rápido, que hacemos un spam de movimientos tan hermoso que no tiene igual en muchos sentidos. Ahora, ¿qué movimiento se le pondrían a Zapdos Oscuro antes de ir a batallar? Ya vamos a ir a batallar, por cierto. Yo lo tengo con Impact Trueno, con Pico Taladro y lo tendría con Rayo. ¿Por qué no tienes el segundo movimiento con Zapdos? Porque me faltan caramelos, porque me faltan 11 caramelos raros, de hecho, así que quedé con 109 caramelos raros. Se necesitan 120 caramelos para poder darle segundo movimiento a un oscuro y 120.000 de polvo estelar. Sí, es caro, digo, no es una inversión pequeña, pero sinceramente lo poquito que he probado con Impact Trueno, Pico Taladro, me ha dado dos sets perfectos y lo más malo que me ha dado por ahora es un 4-1, eso sí. No quiero que piensen que este es un imparable gracias a Zapdos y Zapdos va a resolverle la vida. No, porque también me ha tomado otros sets previos de aprendizaje, de probar equipos y demás. Actualmente estoy usando un equipo que incluye a Zapdos, a Meganium y a Deoxys. He visto otra gente usando cosas parecidas, cambiando y agregando tal vez a Bastion en lugar de uno de ellos dos y cosas por el estilo, pero todo el mundo anda más o menos en un consenso de un equipo similar para respaldarlo un poco, porque nos da diferentes opciones. Así que bueno, en fin, sea como sea, vamos a utilizar al buen Zapdos. Y también usé un equipo super troll que si quieren probarlo y quieren encerrarse de vez en cuando, pero trolear, es Zapdos Skarmory con Skarmory de Elite y Registeel. Johnny, pero tienes un montón de habilidades en este team. Totalmente, pero es un team tan raro que la gente se enfoca en quitarse uno de acero y no se espera que venga un segundo, o igualmente con un volador y no se espera que venga un segundo. Es un team troll, pero no vamos a probar ese team en este momento. Vamos a batallar con el primer team que les mencioné. Reitero que eso no es un tanto una cosa de miren este team, sino vamos a probar a Zapdos, ¿ok? Así que vamos allá. Y bueno, aquí está el team que les mencioné, que es lo que yo estaba probando. En este caso vamos a poner a Zapdos de lead, aunque normalmente no lo pongo de lead, pero por probar vamos a tener ese adicional. Vamos contra Gifu Chanlove. Seguro que sí. Así que vamos a batallar. Vamos a ir directamente. De hecho, quiero hacer esto así en vivo en lugar de pregrabar y poner aquí porque quiero tener la reacción directa a estas cosas. Vamos contra un Registeel. Tengo que decir que sería un matchup mucho más favorable para mí si tuviese este rayo. Él no tiene por qué saber que no tengo rayo. Así que voy a cargar un pelín adicional y tirarle Pico Taladro. Que ojo que de todos modos, el simple hecho de que uno tenga, el simple hecho de ser oscuro y el daño que puede llegar a producir Pico Taladro, ya de todos modos le va a hacer un daño decente. Él no se dejó pensando que era rayo efectivamente. Y si se fijan, yo voy a lograr cargar, casi logré hacerlo antes, pero bueno, en fin, obviamente él va a lograr ponerlo. Creo que no me debería vencer con este golpe, pero de todos modos voy a escudar, eso es Foco Resplandor. Estoy casi seguro que me va a dejar en rojo muy bajito, eso sí, a como estaba de vida. Pero vamos de nuevo. Porque también recuerden que el ser oscuro va a tener un 20% menos de defensa. Y ese es el daño que le estamos produciendo en este momento. Así que vamos a cambiar y traer a Deoxys después de haberlo dejado farmeado. Él va seguramente a tirarnos el cargado. Se puede ir ya que vio a Deoxys con antelación. Ok, no voy a defender. Yo no toqué el escudo. Ok, me hizo el daño efectivamente. Nada más fue una cosa visual. Eso me asustó por un momento. Vamos a hacerle aquí, debería haberle hecho avalancha, sinceramente, pero en fin, vamos a hacer rayo. En honor al rayo que no tiene Zapdos, ahí está. Insertar este en el otro menú. Ok. Oye, aquí no podemos cambiar, obviamente, así que no hay de otra. Voy a dejarme golpear. Sombra Vil, me va a vencer a Deoxys de una vez. Vamos a traer al Zapdos de vuelta. Yo obviamente voy a cargar rápidamente ese Pico Taladro. Con él vamos a tener un mucho mejor matchup, obviamente. Y sí que les reitero que el segundo movimiento es bastante, bastante necesario, la verdad es que sí. Ok, él se ha quedado sin escudo.
Yo ya cargué mi movimiento. Voy a quitarme. Perdón, a escudarme. Viene el ataque. Juego sucio, evidentemente. Nada mal aquí. Cargo un pelín de más. Tiro pico taladro. Vamos allá. Ok, lo vamos excelente. Esto obviamente es más que suficiente. Va a volver Registeel, me imagino. Vamos a cambiar. Pégame su foco resplandor, no pasa nada. Ya estamos sin escudo los dos. La cosa es quién es el que queda al fondo. Eso es lo que me da un poco de miedo, la verdad. Oh, ok. Y ya lo hemos descubierto. Vamos a hacerle planta feroz. Eso no es tan bueno para nosotros al final del día, porque él tiene avalancha. Se nos fue ahí una de las esferitas, demonios. Igual sé que Megani va a poder lidiar decentemente con él, con el planta feroz, pero eso es jodido. Pero vamos a ver qué tal nos va. Saldos es bastante rápido y nos fuimos ya con energía cargada previa. Aquí nos van a quitar... Oh, ok, psicoataque. Se reduce su ataque base, así que nos va a hacer algo menos de daño. Nosotros hacemos antes el pico taladro. Igual él no nos iba a hacer mucho que digamos con el rápido, evidentemente, sino que es contraataque. Hacemos pico taladro, eso debería ser suficiente para acabar con Deoxys. Lo quitamos de en medio y vamos a ver quién carga antes. No me extraña que sea yo en este caso. Y curiosamente logramos ver a Zapdos en un papel bastante decente, a pesar de muy, muy, muy restringido, porque evidentemente tener el segundo movimiento y tener lo eléctrico nos hubiera quitado varios problemas que hubo en esta batalla. Claro está que al final esa velocidad y ese daño extra, porque el mismo tipo volador no siempre hubiera tenido tan buen resultado en términos de daño general que se hubiera producido aquí, nos dio un muy buen resultado, ¿cierto? Así que, interesante, hagamos una batalla más. Vamos a la segunda batalla, tenemos aquí a Zapdos nuevamente de lead contra Altaria. Esto es relativo, no se los voy a negar. Evidentemente vamos a tener un mejor resultado si ponemos al buen Deoxys. De hecho estoy pensando en cambiarlo potencialmente. Vamos a ver cuánto lo hacemos con pico taladro. Obviamente el dragoliento va a hacer una barbaridad de daño. Podríamos intentar irnos a full ahí, porque igual cargamos de más. Que igual es un match parecido a lo que uno hace contra Skarmory, o siendo uno uno en Skarmory. Así que obviamente están viendo el daño que le estoy produciendo. Claro está, parece Altaria que ahora le va a tocar escudar si no quiere caer, a menos que no le importe y quiera dejar que venga alguien más, lo que es posible. Y probablemente viene ya el ataque de carga de Altaria. No, va a intentar farmearnos al final. Vamos, casi le hago otro. En fin, está bien. Le quitamos un escudo. En este caso, a ver, no es la mejor manera. Tuve que haber cambiado antes, definitivamente. No voy a escudar aquí, porque nada de lo que haga me da mayor miedo. A él más bien le da miedo mi avalancha y yo lo voy a poder cargar rápido. Me hace ataque aéreo, me hace un daño decente, pero viene otro ataque aéreo. Ok, voy a escudar aquí uno para que no me deje tan bajo para lo que sea que viene, porque tenemos una tercera cosa que no conocemos. Aquí tuve que haber cambiado antes, no se los voy a negar. Lo que pasa es que lo desconocido ante Deoxys es tal vez la peor situación, pero igual tenía un potencial de entrar... sin tanto riesgo potencialmente, pero hay que ver literal, no hay más opción que mirar. Ok, cae Altaria, ¿quién sigue? Ahora sí, él se desvela. ¡Oh! Vaya. Ok, voy a hacer esto. Interesante, ok, vamos a ver aquí. Y traemos a el buen Meganium. A ver con qué me ataca ahorita. Viene Deoxys de defensa con avalancha. Ok. Digo, después de que me vino el anterior con psicoataque, la verdad es que ya cualquier cosa podría suceder. Este planta feroz, creo que esto lo va a dejar en rojo súper bajo. Si no se defiende, súper, súper bajo. Al punto de necesitar un par de golpes. Ok, efectivamente. Está defendiendo mucho ese Deoxys contra mi Meganium. Algo me dice que él puede que tenga algo que no le sirva tanto contra Meganium al fondo. Es posible, no lo sé. Pero claro está que en lugar de cambiar o hacer otra cosa, me dejó seguir batallando contra el Deoxys. O me forzó a seguir batallando contra el Deoxys para intentar vencerme con él. Pero vamos a ver qué tiene al final. Planta feroz. Cae Deoxys. ¿Quién queda? Queda un Whiskash, efectivamente. Lo dicho. Él no quería esto. Él está huyendo de la posibilidad de que esto pasara. Está bien, man. Tiene sentido. Te comprendo, GG, amigo. A pesar de que tuvimos ese error de... No error, pero esa como lentitud al inicio para decidir. Nos fue bastante bien. A ver, en conclusión, porque obviamente no puedo hacer 18.000 batallas y mostrarlas todas porque no tiene sentido. Además que quiero hacer batallas más detalladas con Zapdos teniendo ya los dos movimientos.
¿Vale la pena ponerle Impact Turn a Zapdos, ya sea oscuro o no? Sí. En lo personal, de hecho, Zapdos oscuro tiene unos matchups en ganes adicionales en los matchups que puede tener en la Liga Super, gracias a su 20% extra de daño, porque solo con rápidos en algunos casos puede lograr ganar, a pesar de que obviamente no es Encanto ni hoja afilada, no esperen eso. Pero le da cierta ventaja que los que el regular no tiene. Ahora, no crean que es una exageración y que si no es el oscuro no vale la pena, para nada. El normal también vale muchísimo la pena, de las mismas formas, por la velocidad de carga, por la velocidad de poder aplicar los movimientos de carga, la cobertura decente que tiene, que además es bonus stab en los dos sentidos, tanto por pico taladro como por rayo, y además el daño que llega a producir es grandísimo, sea el regular o el oscuro un tanto más, pero es súper bueno. El spam de pico taladro es de las cosas más divertidas que hacer probablemente en batalla, no se lo voy a negar, está bastante genial. Así que bueno, esa es mi recomendación. Que quede claro, todavía hay buenas opciones como Dugon, como Seeking, como Charizard, que son súper buenos de usar su MT Elite de rápida o de carga, dependiendo de las necesidades. Pero la verdad, vale la pena, está bastante cool. A mí me gusta y creo que de las opciones posibles es mi favorita. Dependerá de cada quien, pero en lo personal es mi favorita. Si les gustó el video, dejen su like. ¿Qué otro poke específico les gustaría ver ser analizado y probado en batalla? Pónganlo en los comentarios. Si les gustó el video, dejen su like. Suscríbanse para más y nos vemos en el próximo episodio con más. Adiós.